¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. Espero que estén mega recontra que bien, chicos. Espero que hayan hecho todas sus tareas y que mis ranitas estudiosas ya estén aquí con Simba, porque la Simba epidemia los tiene locos. ¡Los tiene locos del coco! Las ranitas fieles, viene el reto, ranitas. Les reto que en menos de 10 segundos toquen el botón del like con su naricita, con su nariz, con la puntita de su nariz, para que olfateen su teléfono o su computador. Y bueno, vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y listo. Bueno chicos, les quiero decir algo súper importante que me mandaron. Chicos, mañana, el día de mañana, aquí en la sección de comunidad de PKXD, en donde tenemos dos videos, alerta que admin.exe llegó y tipos de jugadores, si no lo has visto, te invito a que lo veas y también puedes ver muchos más de muchos más creadores. Aquí en esta sección, en la primera fila, va a aparecer una encuesta que es súper importante sobre la nueva actualización y las nuevas cosas y nuevas mejoras del juego. Es súper importante que la hagas, mi ranita platanera. Así que el día de mañana, cuando salga ahí, le das clic y ella te va a mandar a la encuesta. Tú haces la encuesta y listo, mi ranita platanera. Miren a esta, está saltando. No sé qué pasa en este universo. Es que admin.exe llegó. Y si no sabes la historia, aquí te voy a dejar la tarjetita para que la veas. Recuerda que tenemos una meta de 1000 likes, chicos, para próximo video. Y también, si quieres ser una ranita platanera oficial, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita de notificaciones y listo. Y listo, mi ranita platanera. Y bueno, nos vamos con otro video de tops. Chicos, esto es importante, chicos. Este top es súper épico. El top que viene hoy es el siguiente: 5 misterios resueltos de la nueva actualización de la Pet Shop. Chicos, se viene una nueva actualización, nos han lanzado muchos spoilers, así que yo ya he resuelto 5 misterios que hay por ahí que todavía no, la gente no sabía, y quiero que ustedes lo sepan, porque mis ranitas plataneras tienen que estar al día con todo. Tienen que ser las ranitas sabiondas, las ranitas que saben todo. Y bueno chicos, vamos a empezar con esto de una vez, porque no me aguanto, quiero decirle todo lo que he investigado, mis ranitas bellas pechochas de mi colachón. Y bueno, antes de eso quiero lanzarles un poema. Parece verano, parece primavera, pero no, mejor adoptemos una ranita platanera. Ay no chicos, eso es para mis ranitas poetas, que ellas siempre están activas lanzándome poemas, canciones en mis comentarios, chicos, y yo las respondo porque yo las amo. Y bueno chicos, en el top número 1 tenemos a... ¿qué hay detrás de la puerta secreta? Chicos, muchos se preguntan qué hay detrás de esa puerta que tiene tanto tiempo sin abrir y que todos queremos que abra sus puertas. Todos queremos que se abran y le decimos: ¡ábrete sésamo! ¡Ábrete sésamo! Pero no funciona, no funciona. ¡Ah! ¡No funciona! Esa palabra ya no me funciona. ¡Ah! Bueno, lo que pasa es que ya casi está resuelto, ya casi resolvemos este misterio. Estoy a puntito de caramelo, que ya casi lo resuelvo. Solo hay dos opciones que tenemos casi 99% y 99% de probabilidad que sea esto que haya detrás de la puerta, gracias a todos los spoilers que nos han lanzado. Uno es que sea un laboratorio, un estilo laboratorio, o sea, un estilo veterinario, algo como una sala médica de nuestras mascotas, en donde podríamos evolucionar nuestras mascotas, o sea, fusionarlas y convertirlas en mascotas diferentes, mascotas evolucionadas. O quizás sea que van a activar ahora que las mascotas, si no las cuidamos bien, si no las alimentamos y todas esas cosas que hay que hacer a nuestras mascotas, porque si no, ¡bla, bla! Se van para el cielito las mascotas. Ellas van a empezar a enfermarse y tendremos que llevarlas allá, a donde va a estar la puerta, que puede ser que sea eso. Puede ser, esa es la primera opción. Y la segunda opción es que haya una puerta, que atrás de esa puerta haya como una parte arcade donde nuestras mascotas se diviertan. Se diviertan como nunca, algo así como el robot arcade que es para nosotros, pero ahora para solo videojuegos de mascota, chicos. Están esas dos opciones, así que yo les voy a poner a ustedes, mis ranitas plataneras, el equipo del veterinario y laboratorio, o está el otro equipo, que es el equipo del arcade con minijuegos de mascota, chicos. Ustedes díganme de qué equipo son, qué creen ustedes que sea, porque yo le voy a decir, yo soy del equipo A, o sea, el equipo del laboratorio. Yo soy de ese equipo y ustedes, mis ranitas bellas pechochas. Y nos vamos con el número 2. Y en el top número 2 tenemos a...
los científicos en la Pet Shop. Esto es uno de los spoilers, chicos. Esto fue un spoiler que nos lanzaron los creadores de PKXD y nos mostraron que habían unos científicos dentro de la Pet Shop y las bolas esas, las Pet Pods, se empezaron a poner como nerviosas o alegres. No sabemos todavía, eso todavía no lo sabemos porque todavía no entendemos a las mascotas, todavía no las sabemos comprender, no sabemos su idioma, pero lo que sé es que están estudiando a las mascotas porque se viene una nueva actualización donde se cree que existirán nuevas mascotas. No se sabe si legendarias o quizás haya una nueva categoría, algo así. Vean, chicos, les voy a explicar. Ok, chicos, estas son las categorías. Mira, tenemos común, inusual, rara, épica y legendaria. Igual aquí, depende, vean. Mega Pet Pod, yo creo que aquí en este, miren, fíjense esto. Este fue lo que yo en mi mente súper inteligente pensó. Aquí hay una, ¿verdad? Y aquí hay mascotas atrás. Aquí hay otra, aquí hay mascotas atrás. Aquí hay otra y hay mascotas atrás. Y aquí hay mascotas atrás y no hay nada. Yo creo que van a abrir una super mega recontra Pet Pod. Eso es lo que creo yo, chicos. Eso es lo que creo yo. Estoy súper seguro. Como mascotas hacker, algo así. Y también se dice que nuestras mascotas van a poder evolucionarse. Lo de evolucionarse todavía no estoy tan seguro que sea cierto, pero sí estoy 1000% de que aquí va a aparecer algo. Aquí va a aparecer algo. Apuesto lo que sea que aquí va a aparecer algo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Quién dice yo en el chat? Díganme que yo, dígame, yo soy como tú. Yo pienso como tú, Simba. Yo pienso como tú en los comentarios. Bueno, en el número 3 tenemos a mascotas gigantes, chicos. Este fue un spoiler que nos dejó a todos alarmados. Estábamos como locos. Decíamos, ¿quién se imaginaría a muchas mascotas en la ciudad gigantes aplastándonos, dejándonos así esplatanao, dejándonos así, dejándonos aplastadísimo? Nadie se lo imagina, tendríamos que correr. Y ahí viene el perro gigante, ahí viene la pata esta, ahí viene el pie, ahí viene la pata gigante del caballo, del unicornio. No, iba a ser un caos total. Pero chicos, resulta que Job Seeger, que es la que se encarga de darnos todos los spoilers, se encargó de decirnos que eso fue un sueño, chicos. Fue un sueño que ella tuvo y que no pasó así, que su mascota no creció. Es que ella estaba soñando y ella tiene mucha imaginación por lo que veo, porque estábamos todos asustados. Yo de verdad estaba que yo decía, Dios mío, mis mascotas gigantes, imagínense la caca. O sea, ¿cómo yo voy a limpiar una caca de un animal gigante? Iba a ser una caca del tamaño de un edificio. ¡No puede ser! ¿Y cómo iba a oler el universo? No. No me parece. Bueno, chicos, en el top número 4 tenemos a la reunión de las mascotas legendarias, chicos. Este spoiler me lo dieron hace poco y no lo subí porque quería mostrárselas en este top. Resulta que Job Seeger nos mandó otro mensaje a todos los creadores en donde había una reunión en la Plaza Central de mascotas legendarias, sí, mascotas legendarias. Este es un evento que pasa muy poco, es poco común que se vean mascotas legendarias reunidas y todas juntas, chicos. Así que ella tomó la decisión de tomarle una foto y mandárnosla. Pero ¿qué pasa, chicos? Aquí yo les muestro la foto, pero dentro de esta foto yo creo que hay mensajes encriptados. Siento que hay mensajes secretos, como por ejemplo, fíjense esto, aquí en el cielo hay un personaje flotancia, está volando hacia el cielo, hasta el infinito y más allá. Agarró un globo y se fue volando, chicos. ¿Ustedes creen que fue un error? Yo no creo que sea un error. Puede ser un mensaje secreto. ¿Qué quiere decir? Todavía no lo sé. Pero hay un mensaje oculto. También vean el robot. El robot de la tienda de frutas. No tiene cabeza. ¡Está mochao! ¿Qué le pasó? Se quedó sin cabeza. ¡Una mascota gigante se la comió! No, mentiras. Bueno, chicos, estos son dos secretos de este nuevo spoiler que descubrí. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que esa persona, o sea, Job Seeger se toma una foto, ella debe estar pendiente de todo lo que pasa. Ella siempre nos quiere dar mensajes en los mínimos detalles, en los detalles pequeños. Así que vimos eso y me pareció peculiar y quise mostrárselo para que ustedes vean y ustedes me ayuden también a descifrar qué puede ser, qué podría ser todo eso, chicos. Y bueno, chicos, nos vamos con el último top. Y en el último top tenemos a nuevas mascotas. Estoy un 95%, chicos, 95% seguro que van a existir
que iba a venir una nueva actualización especialmente, solo especialmente y únicamente de mascota, chicos. Así que, donde posiblemente, chicos, vayan a abrir estas puertas que dice Comic Zoom próximamente. En donde también habrá mascotas legendarias o quizás con otra categoría, como les mencioné que aquí iba a pasar. Estaré informándoles cuando apenas se actualice y salga la actualización o días antes quizás. Pero para eso lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas y seas el primero en actualizar y chequear todo lo nuevo que se viene de mascota, chicos. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya recontra gustado. Y si te gustó, dale like, suscríbete, mi ranita platanera. Y bueno, chicos, me voy con los saludos, mis ranas plataneras. Si quieres más top, abajo en la descripción del video tienes muchísimos más tops como este. Si quieres saber más de PKXD, si eres una ranita con sempepidemia. Y bueno, chicos, nos vamos con los saludos. Un saludo para Estrella Gamer, un saludo para el mundo de Angela, un saludo para Sofía Briseño, para Dylan López, para Méndez Méndez, para The Dino, para Juan José Díaz de León, para Samara Espinal, para Valeria Markovich, para Judith Teisen, para TX Service, para Victoria Pérez, que es una ranita poeta, para Lucero Leal, para Ashley Rodríguez Moreno y un último saludito muy especial para Sofía Kawai. Y bueno, chicos, si tú quieres que te mande saludos en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es comentar cuál fue tu parte favorita de este video, cuál fue el top que más te pareció más épico. Y bueno, chicos, voy a estar respondiendo los comentarios durante la primera hora, todos los comentarios, así que a comentar como locos que voy a estar respondiéndolo. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Chaito, chaito, di como chito.